La idea fue convocar a un concurso de mujeres, pensando en las mujeres, mirándonos, y por eso se denomina Vivas Nos Miramos. La idea era justamente convocar a aficionadas a la fotografía, no fotógrafas precisamente. Se presentaron 135 fotos de aproximadamente 40 autoras. Esto fue seleccionado por una dupla de fotógrafas que seleccionaron 16 de las fotografías que tenemos como propuesta de esta muestra itinerante Vivas Nos Miramos. Y en esta muestra estoy presentando dos de mis fotografías de una serie más grande sobre mujeres que boxean. Lo que me motivó a sacar estas fotos es que me acerqué al boxeo hace un tiempo y me encontré con que es un deporte en el que participan muchas mujeres y que no es necesario ser ni varonil ni violenta para practicar este deporte. Así que me parecía como un buen lugar para barrer algunos prejuicios respecto de la práctica, de lo que podemos o no hacer las mujeres. No solamente se trata de ir a pelear para subir al ring, también hay muchas otras chicas que practican boxeo porque les gusta el entrenamiento físico y lamentablemente también hay otras que van a boxear para aprender a defenderse, porque han vivido situaciones de violencia o porque temen vivirlas. Entonces también es necesario decir eso. Yo soy en realidad realizadora audiovisual, aficionada a la fotografía. Me parecieron muy importantes estas que seleccioné porque tenían que ver con ambas con la lucha de Ni Una Menos y justamente con el movimiento de Vivas Nos Queremos. Y me pareció súper importante justamente mostrar imágenes de mujeres en lucha. Este es el primer año que participo de un concurso así. Quedé seleccionada con la foto de Mayra. Ella es una de las hijas de una prima. Vino a pasar las vacaciones y es una nena de mucho carácter, de las mujeres que nos gustan hoy en día, que dicen que no, que hacen valer sus derechos. Es sumamente satisfactorio que haya quedado. Soy mamá de dos niñas, así que si puedo dejarles algo es esto, es que luchen, que trabajen, que sean mujeres independientes. Así que, bueno, es muy emocionante para mí. El contexto actual amerita que las universidades públicas hagamos visible estas situaciones que atravesamos las mujeres vulneradas en nuestros derechos, y en ese sentido es que proponemos una mirada diferente en el espacio académico, pero desde la perspectiva artística y cultural. La idea es que esta muestra pueda recorrer todas las instituciones, y por eso la planteamos desde la extensión universitaria, que pueda recorrer las instituciones propias de la UNER, pero también convocamos a otras organizaciones, instituciones públicas, colectivos de mujeres, de travestis, de trans, que les interesen exponer esta muestra. La facultad está abierta para contactarse y poder acercar la muestra a quienes les interese tenerla en sus espacios.